10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Políticamente Incorrectos es presentado por... Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Ricardo Montenegro, personal trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83. Políticamente Incorrectos con Joana Montenegro y Álvaro Guerrero por Repúblicos TV. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Visible, casi siempre estoy detrás del logo de Repúblico, pero hoy me siento muy bien, muy cómodo y no sé, agradecidamente orgulloso de que me hayan tenido como invitado hoy, Joana, para hablar sobre este tema de las estrategias. Si resulta necesario tener estrategias conjuntas en los países de Hispanoamérica que están siendo ahora atropellados por este flagelo que es el socialismo. No sé si estamos en tiempo, estamos esperando que lleguen los demás invitados. Veo que está llegando el colega Miguel Larrayabe. Y pues sigue llegando gente. Adelante, John. Sí, efectivamente, lo que pasa es que acuérdese todo lo que tengo que hacer para que si la autograbación, que si esto, y también tenía que colocarle el VPN. Pues sí, ya nos está llegando el doctor Miguel, esperemos que tanto Luis, Fracar, el doctor Ernesto, pues lleguen las demás personas que justamente dijimos y convocamos en esta invitación especial, porque es más el hecho de que los ciudadanos justamente de cada uno de estos países que atraviesan todo este problema del socialismo del siglo XXI, simplemente podamos hablar, discutir, debatir, como siempre nos caracteriza, obviamente, sobre si creen que es necesario hacer esas estrategias conjuntas patrióticas para justamente apoyarnos. Entonces es importantísimo que tomemos eso en cuenta. Inmediatamente voy a recordarles, mientras siguen llegando las personas, a las personas especialmente convocadas, yo ya les mandé la invitación. Quiero recordarles, como siempre,
las reglas o normativa simple de estos espacios de tertulia, que el micrófono va a estar abierto, que por favor pidan la palabra, levanten la manito, que tengan cerrado el micrófono mientras alguna de las personas esté hablando, que no interrumpan ni griten. Les pedimos la máxima duración de 3 minutos por participación. Sabemos que van a ser amables y educados, que por favor esperen su turno. También siempre corroboramos que apoyan ideas, criterios coherentes como válidos. Y les reitero de que compartan este espacio ahí en ese tweet que ven ahí para que pueda llegar a más y a más ciudadanos este programa del día de hoy. Se nos cayó el señor, se nos cayó el doctor Miguel. Vamos a ver. Voy a contactar porque ya llegó el doctor Miguel. Porque voy a ir contactando también a las otras personas a ver qué haya pasado. Quisiera justamente, ya lo tenemos como hablar, gracias a Dios. Quisiera justamente empezar por algo, ya que estamos poquitos todavía en este momento, por un tuit que justamente dio pie, y como le mencionaba al doctor Álvaro, de por qué fue él también escogido para ser invitado en el Space. Y es que les comparto el tuit justamente del doctor Miguel Lacouture, donde el 12 de agosto nos mencionaba en uno de sus tuits que decía: en campaña los hermanos venezolanos de República B nos pusieron clarito lo que a Chávez le tomó 7 años, a Petro le tomará 7 meses. Siento decirles que tenían razón, se equivocaron, son 7 días. Uno nunca está esperando tener la razón, y menos en situaciones tan complicadas, tan duras, que van inmersas en el deprimento, en el deterioro, no solamente de un Estado, de una nación, de una ciudadanía, que es lo más importante, que mantiene en pie a un país. Entonces, y mucho menos de que sea en tiempo récord, porque si para ese tuit de antes de mediados de agosto, lo que vemos ahorita es sumamente complejo y aún peor. Entonces, quisiéramos que iniciara, justamente ya lo habíamos conversado con el doctor Álvaro, pero queremos iniciar justamente con el doctor Miguel. Doctor Miguel, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí, por acompañarnos, por ser parte de esta familia. Usted sabe, como todos nuestros hermanos colombianos, que esta es su casa y es la casa también de los colombianos, no solamente de los repúblicos de Venezuela, sino de cada hermano hispanoamericano y latinoamericano que lucha por la verdad, por la libertad, por el imperio de la ley, de la justicia. Y bueno, bienvenido. Y un abrazo gigantesco, doctor. Gracias, Joana. Doctor Álvaro, ¿cómo está usted? Cuánto gusto. Las demás personas que están compartiendo, muy buenas tardes. No, nada, a mí me quedó sonando el tema del doctor Álvaro cuando habló de que Chávez, yo creo que no fueron 7 años, creo que hablaste fue de 5 años. Lo cual me lleva a reducir a 5 meses, pero no a 5 días. La verdad, el proceso político, yo creo que estaba prácticamente listo para ellos implementarlo en caso de ganar las elecciones como tal cual lo hicieron. Le metieron el acelerador, en 7 días presentaron reforma tributaria, que es una reforma absolutamente retardataria en lo que hace referencia al desarrollo empresarial y a la generación de riquezas que puede tener cualquier país en el mundo, o cualquier empresa, porque al final de cuentas, doctor Álvaro, nosotros los países no somos más que una empresa gigantesca. Todo apunta en esta reforma tributaria a empobrecer
a una clase media que es la clase mayoritaria en toda América Latina, digámoslo así, porque aquí no hay ricos. Ricos hay en otras partes del mundo. Hay unos tipos que son unos poderosos, pero se pueden contar con los dedos de la mano, con las 10 en toda América Latina. Y en el caso particular de Colombia, pues creo que nomás son como 3 o 4. Lo cierto de todo esto es el acelerador a fondo presentando reformas de toda clase, reformas laborales, retardatarias, que lo que hacen es aumentar la carga laboral. La reforma, no han presentado la reforma agraria tampoco, pero todo apunta a lo mismo, a empoderar a unas minorías que legítimamente, y en esto me vas a entender, legítimamente no detentan los derechos de propiedad, y que tampoco esos derechos de propiedad están en cabeza del Estado, porque ya el Estado en su majestad y en el ejercicio de las ramas del poder público las cedió en su momento a favor de unos terceros, y esos terceros pues han venido haciendo negociaciones sobre estos predios. En particular hemos visto cómo la industria azucarera en Colombia viene siendo atacada por una organización minoritaria de estas minorías que yo digo, que está tomando o creyendo que puedan tomar el poder allí. Hay que reconocer que de alguna manera las manifestaciones que se hacen en público de parte de quienes llevan el poder o detentan el poder ejecutivo y dependen directamente de presidencia, están empoderando a esas minorías para que las minorías, esas minorías, atropellen los derechos legítimamente adquiridos por los particulares. Que tampoco son los derechos adquiridos de particulares que cuesten o que generan la gran riqueza. En eso también quiero que seamos bastante claros, porque aquí no hay esto. En síntesis, lo que uno trata de analizar en todas estas vainas es empobrecer a la clase empresarial del país. Es el mismo libreto que se ha seguido en otras partes, con una gran diferencia. Aquí ellos se tomaron el trabajo de alinear una rama legislativa, que yo creo que eso no va a funcionar. No va a funcionar porque de todas maneras hay intereses de los particulares, y esto va a terminar en el ejercicio de los estados de excepción tarde que temprano. Tarde que temprano vamos a terminar allí, en la cual ellos van a pretender reorganizar todo el Estado para las conveniencias y las ideologías, las ideas políticas que ellos manejan. Nada, aquí esto van con el acelerador a fondo, y la gran diferencia, doctor Álvaro, es que de acuerdo a cómo están planteadas las cosas, ellos no van a hacer una reforma constitucional ni van a hacer una constituyente de manera absoluta y generalizada para imponer la nueva idea política que traen desde siempre, sino simplemente están utilizando, entre comillas, cosa que yo espero que no se dé, toda la rama ejecutiva, para que a través de esa rama ejecutiva se produzcan las reformas que tengan que presentarse a la Constitución a través de actos legislativos, que ojalá no vayan a terminar tomando lo que se conoce en Colombia y en el mundo, pues en algunas partes del mundo fue se practicó, pero aquí lo tenemos a la mano, el tal fast track, que es recortar los procesos de reforma constitucional desde el punto de vista legal, como están constituidos, como están sentados en la Constitución del 91, para acelerar esos cambios. Se avecinan tiempos complicados para esta patria, de seguir así como vamos. Los levantamientos, sobre todo en el sector rural, me gusta hacer referencia al sector rural y al sector agropecuario, porque de alguna manera pues es mi tema, entre comillas, que conozco o que conozco un poco. Se está levantando la ocupación ilegal e ilegítima, que en Colombia se conoce como las invasiones, yo no sé en Venezuela cómo se manejará ese término, a través de... Yo me da pena decirlo, de declaraciones
sin ningún tipo de asidero jurídico de las personas que están a cargo, no voy a dar nombres, de las personas que están a cargo del manejo del sector agropecuario en Colombia, invitando a que esas tierras que se han tenido de manera legal y legítima, una vez ocupada, hay que sentarse y dialogar con ellos y no hacerlas valer los derechos adquiridos, que ni siquiera se puede hablar de derechos adquiridos porque son unos derechos que existen de manera legal y legítima, y que en cualquier parte del mundo lo que hay es que ejercer la autoridad para que estos derechos se respeten. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctor Álvaro, lo escuchamos. Bueno, un gran saludo, doctor Miguel. Yo lamento, en primer lugar, me encanta tenerlo por aquí de nuevo. Hubiese querido que el resultado de las elecciones en Colombia y sus primeros pasos dentro de sus primeros pasos de gobierno, actos de gobierno, hubiesen hecho que este encuentro fuera de celebración y no aquello que siempre que detesto decir de yo se los dije, ¿no? Eso es una cosa muy desagradable cuando el resultado es para mal. De todas maneras, también prometimos que estaríamos aquí luchando codo a codo con los colombianos, porque somos lo mismo, somos la misma gente. Y a mí me da miedo que Colombia, siendo nuestro principal vecino, nuestro vecino de al lado, nuestros hermanos colombianos, vayan a tener el destino que ha tenido Venezuela, que tiene Nicaragua, por el que va Perú con este señor Pedro Castillo, que es una verdadera vergüenza, o por, no sé, qué otro, Ecuador. Bueno, Ecuador está en manos de Guillermo Lasso, que tiene un partido ahí con ideas liberales y conservadoras, que todavía está por verse realmente los resultados, pero él creo que derrotó, él es un ex banquero que derrotó pues a los representantes del comunismo en las elecciones. Así que con Ecuador todavía tenemos esperanzas de que no sufra lo que está sufriendo Colombia. Argentina, se me olvidaba mencionar, que como que hace tanto tiempo que ya ganó Alberto Fernández que ya nos acostumbramos a la idea, ¿no? Pero Argentina también está sufriendo el mismo problema. Entonces, reduciendo la idea general a Colombia, sí, ya vi que comenzaron las reformas y pues yo no descartaría porque me parece que es el camino regular, es el camino que debe llevar ese proceso de transformación para que ellos puedan obtener los resultados que quieren. Yo no descartaría un plebiscito a mitad de camino o a mediano plazo para poder hacer un referéndum, para poder hacer una, llamar a una constituyente. Sin embargo, si ya están modificando por partes todo el aspecto legislativo, ellos solamente tendrían que referirse a la Constitución por pedazos y entonces modificar en ella ciertos aspectos que les impedirían o que por alguna forma les estuviera atando las manos para desarrollar otros aspectos o para perpetuarse en el poder, para extender los procesos, los periodos presidenciales, para qué sé yo, pero la Constitución, en algunos casos, cuando ellos deciden respetarla, porque estos gobiernos socialistas, comunistas o guerrilleros o delincuentes, para ellos la Constitución se convierte en un libro al que hay que respetar si les conviene. Y recordemos que con el tiempo se van a ir modificando también la constitución de la conformación de los tribunales de justicia
la conformación de la Corte Suprema de Justicia, magistrados, periodos de los magistrados, los no convenientes serán llamados a jubilación, se podría ampliar el número de magistrados, se podría ampliar el número de tribunales y e ir acomodando el terreno para que sea, para que sean fértiles todas sus peticiones. Entonces, esto es un proceso largo. Esto es un proceso largo que no me asombra que hayan comenzado bien anticipadamente, mucho antes de lo que lo comenzó Chávez, porque Chávez trató de mantener la forma para, no sé con qué idea, porque al final apretó el acelerador igual. Pero esta gente ya vino preparada. Sí tenían todo un plan de acción cuando ya estaban en campaña electoral. Un plan de acción que se parece mucho al que tuvo Hugo Chávez. De manera que, nada de esto fue ni siquiera prematuro. Todo esto fue justo al tiempo que ellos quieren y fue comenzando. Los primeros 100 días para Colombia van a ser un buen ejemplo de lo que les espera para el resto del periodo presidencial y una eventual reelección de este señor. Que como comentario y las palabras tienen fuerza, pues yo diría una negada reelección de este señor Petro en el gobierno de Colombia. Yo sigo insistiendo que no soy para nada optimista en esta materia. Creo que todas las manifestaciones pacíficas o manifestaciones no violentas, como movilizaciones, marchas, asambleas de ciudadanos, tomas simbólicas, comunicados ante los medios de comunicación, aquellas protestas de manitos blancas, huelgas, nada de eso surte efecto. Nada de eso surte efecto con esta gente. Y antes de que también le echen mano, porque es un asunto de tiempo, antes de que le echen mano al espíritu institucional de las Fuerzas Armadas, hay que buscar una forma violenta, violenta, deshumanizada y que sea única para acabar con ese gobierno, para acabar con ese hombre, para acabar con ese grupo, para prohibir el socialismo en Colombia y para poder devolver. ¿Qué pasó con el deseo de los que votaron por Colombia? Están equivocados. El socialismo es enemigo de la humanidad y como enemigo de la humanidad hay que execrarlo. Yo no tengo esperanzas de ningún tipo con Gustavo Petro. No las hay. Para mí no las hay. Espero, como siempre, estar equivocado, pero la experiencia vivida, la corroboración histórica que tengo de mi país, Venezuela, me permite decir con cierta seguridad de que nada de eso va a surtir efecto y que si siguen por el camino que van, van a ser igual, van a tener el mismo destino que tiene Venezuela. Gracias, doctor. Bueno, como estamos nada más cuatro, además de nosotros tres, les comento que el periodista es un respetable periodista, pocos de los que quedan así. Luis Carlos Vélez tuiteaba hace unas 3 horas, ya que estamos hablando solo de Colombia. Las últimas 24 horas, 2 puntos. Colombia buscará regularizar la cocaína. Colombia elimina el SMAT. Colombia detiene la dispersión aérea. Colombia busca la reconciliación judicial. Colombia presenta reforma tributaria. Y hace 2 preguntas. ¿Todos de acuerdo? ¿Todo bien? Le faltó a él, porque lastimosamente eso sí lo hacen mucho los medios, callan y el que calla otorga, cuando no habla justamente de una modificación también en puertas en el CNE de Colombia. Entonces les pregunto a los dos, ¿qué opinan de esto? Porque el doctor Miguel, bien nos hacía el resumen al inicio,
el doctor Álvaro nos comentaba justamente esa apreciación que para nosotros es muy dura, pero la aceptamos porque es una realidad. No nos gusta decir eso, pero ¿qué opina? ¿Qué opina? O sea, nunca se había llegado a tanto. O sea, ni siquiera en Venezuela a ese punto llegar de lo que vemos en ese tweet, en ese resumen de nada más de unas 24 horas, todo esto. El hecho de regularizar la cocaína es nefasto. Hablan mucho de poder luchar contra el narcotráfico de esa forma, contra las personas ilegales, pero el doctor Miguel puede profundizar más al respecto con el tema de los campesinos o de los indígenas que hacen esos cultivos, que ha dicho que no hay que perseguirlos a ellos, el señor Petro. Lo del ESMA también lo puede profundizar más, la aspersión aérea también, la reconciliación judicial, doctor Álvaro, sé que no está informado al respecto, pero el ministro de Justicia, leas, escúchese bien, el ministro de Justicia decía el día de ayer que a las personas que le roben el celular, el ladrón va a tener que reponer el celular con un aparato nuevo y pagarle 6 meses de renta para que el señor no vaya a la cárcel. O sea, así se va a estar con los delincuentes. Lo más grave, obviamente, que vemos todos y que lo manifestó el doctor Miguel, lo de la reforma tributaria. Pero lo que se les escapa mucho, como ya les mencioné, es ese cambio que se quiere hacer en el CNE. ¿Cuál de los dos, por favor? No, yo lo único que tengo que decir es, todo esto hace parte de una, no es una puesta en escena, porque la puesta en escena que tiene otro alcance diferente, y aquí lo aprendimos cuando les dio por salir en el medio de todas estas vainas a protestar, poniendo en escena ciertos comportamientos. Pero miren, ustedes más que nadie saben qué es lo que está pasando, qué es lo que viene. La diferencia, tú lo has dicho, Johanna, es que aquí ya todo estaba listo. Listo, ellos llegaron con el libreto en la mano, con las cosas listas para oponerse a toda la ideología y administración de la cosa pública que se venía haciendo. Es así de claro. Aquí siempre, y a mí me da pena decirlo, nosotros entramos en un proceso, nosotros nos equivocamos. Yo vuelvo y le digo, ser presidente de una nación para dirigir una república como un estado de gobierno es distinto a ser un administrador de la cosa pública solamente. Los países no necesitan lo que hoy en día se conoce como el CEO o CEO para que sean presidentes. Los países necesitan es un presidente que pueda sobre él converger la administración de la cosa pública como tal, que es la función propia de un presidente de una compañía comercial o de un CEO, y otra como complemento, y no como complemento, yo creo que principalísimo es el ejercicio de la administración política. Lastimosamente, Iván Duque, yo tengo que decir que fue para mí, en el medio de todas las dificultades que nos tocó atravesar en el mundo, de sus 4 años, les tocó 2 años en medio de las dificultades, un año de entrada o de transición y un año final de recuperación económica. El tipo es un administrador, más no es un político, Álvaro, y ahí es donde empiezan a fallar todas estas cosas. Porque es que uno no puede sentarse solamente a administrar para que las cosas administrativas, y perdonen que yo sea redundante, administrativamente salgan bien. Y de verdad que administrativamente, en medio de todas las dificultades, salieron las cosas bien, pero políticamente fue un desastre. Y al ser políticamente un desastre,
abrió las puertas y la oportunidad para que pasara lo que pasó, sin dejar de desconocer, sin dejar de reconocer, no de desconocer, de reconocer la excelente estrategia que tuvieron los señores Petro y compañía para poder acceder al poder. Porque hay que reconocerlo, las cosas cuando se hacen bien, hay que reconocerlo. Tuvieron una estrategia excelente en el cual armaron toda una trinca e invitaron a otras personas, sacaron a unos del ruedo y metieron a otro en el ruedo y después salieron vencedores. Esas cosas también hay que reconocerlas, porque si uno no reconoce la virtud del que está al frente, pues simplemente va a conducirse o va a llegar al fracaso de manera muy rápida. ¿Qué decir de toda la reforma? Hombre, lo mismo, Johanna y Álvaro, simplemente aquí lo que está pasando es un libreto impuesto de manera acelerada para poder alcanzar los niveles que tienen los otros países de América Latina en esta ideología política. Esperamos nosotros, eso sí, yo tengo que decirlo, esperamos eso sí poder llegar al poder y que ellos administren, porque es que una cosa es estar hablando y otra cosa es estar administrando. Y cada vez decisión que toman, yo estoy muy de acuerdo con María Fernanda Cabal, que en la medida en que ellos toman la decisión de administrar y en los actos de administración, va a haber mucha oportunidad para poder hacer una oposición férrea, fuerte y fundamentada. Y esa es otra cosa, Johanna y Álvaro, y señora Elena y Marieté, nosotros no podemos desde Colombia entrar en un proceso, y me vas a perdonar, Álvaro, en el cual la oposición sea risible. La oposición, si se va a ejercer, tiene que ser seria y fundamentada, que conduzca a la retoma del poder. La oposición no puede ser de unos payasos que están ahí engañando a otros pendejos que se dejaron llevar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, de verdad. Álvaro, doctor Álvaro. Estoy de acuerdo con el doctor Miguel en todo, 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 sin ningún tipo, ni una coma me quitaría. Nosotros también tenemos una oposición risible y como dice nuestro colega Humberto González, en Venezuela no existe estado de partido, existe un monopartido con accionistas minoritarios. Y esos accionistas minoritarios garantizan el piso de supervivencia del partido mayoritario, que es en este caso el de Chávez y Maduro. Y eso. En Colombia es muy temprano para advertirlo, pero creemos que mientras el tiempo transcurra y a la oposición le sigan cambiando las leyes, modificando los planes y moviendo el piso de subsistencia de la oposición, muchos van a ir claudicando en su posición. Y entonces vamos a comenzar a ver saltos de talanquera, vamos a comenzar a ver silencios extraños en algunos miembros de esos partidos de oposición y se va haciendo cada vez más flaca la fuerza que se le ejerce a un gobierno como esto. Por eso yo a ellos no... Mire, le voy a poner voy a contar una anécdota personal, algo que me sucedió la semana pasada. Y yo tuve que llamar a la policía en mi casa. Yo vivo en una comunidad muy clase media. Aquí nada sucede, la verdad. Y yo la semana pasada fui víctima de vandalismo, de la delincuencia. Me robaron el aparato de aire acondicionado que está fuera de la casa,
en este tipo de comunidades no existen rejas, no hay nada que te impida aquí. En la mayoría de los casos, pues, las urbanizaciones aquí en Estados Unidos no tienen rejas, no tienen protección. Y a mí me robaron el aparato de aire acondicionado, una cosa carrier inmensa que pesa como 200 kilos y tiene 3 meses de comprado. Yo llamo a la policía porque eso está asegurado y nos dimos cuenta precisamente porque hay muchísimo calor en la casa. Y todavía. Y entonces llamo a la policía y la policía me dice, mire, es primera vez que yo veo, por lo menos en esta zona, que a alguien le roban el aire acondicionado y usted no se dio cuenta. Yo no. Si me hubiese dado cuenta, pues probablemente algo hubiese sucedido. Entonces, esto tiene que ver un poco con en lo que le escuché a Joana, que dijo Luis Carlos Vélez sobre el proceso de conciliación judicial, que es lo mismo que justicia retributiva, restaurativa, que pretendían poner en Colombia. Bueno, aquí en Estados Unidos existe mucho de eso. Hay mucha gente que llega a preacuerdos con la fiscalía para no llegar a un juicio que sea siempre más costoso para el Estado y pues reparar a la víctima de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí el policía me dijo, ¿usted está armado? Le digo, ¿aquí en mi casa? Sí, claro que sí. Pero más que por el sentimiento de inseguridad es porque yo amo las armas, a mí me encanta. Yo salgo a disparar y siempre he competido en armas y eso me gusta. A mí me gustan las armas, así no tenga a quién disparársela y espero no tener que hacerlo jamás. Pero tengo armas y entonces le digo, sí, yo tengo armas aquí en la casa. Me dice, bueno, la próxima vez que usted vea a alguien, ¿esto a qué hora sucedió? Le digo, son las 11 de la mañana, probablemente haya sido durante la noche o esta mañana. Pero dice, cuando usted ve a alguien en su casa y que esté haciendo algo como eso, dispárele 2 veces para asegurarse de que ni él va a declarar ni que nada malo le puede pasar a su gente. Ok. Y sepa otra cosa, esto no se lo dije yo. Le dije, no se preocupe. Muchísimas gracias. Usted no sabe cuánto le agradezco. Incluso lo invité a pasar y nos tomamos un jugo y conversamos y le mostré mis armas y él me mostró la de él y bueno, nos hicimos amigos por aquel gesto de complicidad. Aún en este país, existiendo preacuerdos con la fiscalía, existiendo una justicia que en algunos casos puede ser restaurativa, la policía te dice dispare y mate. Porque lo que es plaga para la comunidad, lo que es plaga para la sociedad, hay que eliminarlo. Entonces, esta vuelta que acabo de dar para llevar un caso personal a lo que pudiera ser un caso de la nación colombiana, es, yo creo que estos delincuentes, como tienen, primero nunca van a cambiar su esencia, porque ellos tuvieron la oportunidad de que se les perdonaran todas sus atrocidades, llegaron a acuerdos con aquel señor Santos y con ellos fue que hicieron el mayor ejercicio de justicia restaurativa. Entonces se dieron cuenta que es posible, aún habiendo cometido los delitos más sangrientos en Colombia, es posible no solamente regresar a la comunidad, es posible una de las cosas más peligrosas que existe para la convivencia pacífica que se llama impunidad. La impunidad es una de las palabras más peligrosas que existe para la paz mundial. Si usted no recibe un castigo, se habrá perdido la idea de lección. Una lección que debe recibir todo aquel que viola la ley. Puede ser una lección moral, puede ser un asunto económico, puede ser un asunto de libertad o puede ser un asunto de vida. Entonces, dependiendo de la pena que él reciba, va a ser el tamaño de la lección que esa persona va a recibir. Si usted no recibe nada, sino un puesto en el Senado, un terreno en,
en cualquiera de los departamentos en Colombia. Y además de eso, le permiten que uno de sus representantes vaya a la presidencia, pues usted se habrá dado cuenta que cualquier delito que venga después de secuestros, narcotráfico, homicidios, membramiento, terrorismo, cualquier delito que venga después de eso, creo que no hay ninguno, traición a la patria, creo después de eso que no hay ninguno que sea más grave. Si después que usted ha cometido todos esos delitos, además de eso, lo premian con la presidencia de una república, usted está por la libre. Usted es capaz de hacer cualquier cosa, porque ¿quién lo va a detener? ¿Quién lo va a detener? El Código Colombiano tiene la justicia restaurativa en el 518 del Código Penal. Lo tengo aquí en mi mano. Por eso es que soy capaz de invocarlo. Y entonces, si ellos están buscando la conciliación judicial, que es perfectamente entendida, eso ya existe en la ley. Pero eso existe en la ley para delitos menores, no para un delito para cualquier tipo de delito. Y dígame eso de los robos de celulares. Entonces, ¿cómo se hace? Se llama al hombre y se le dice, te voy a dar mis datos para que me llames, para ver cómo arreglamos, y entonces después vemos. Eso no es así. Eso no es así. Robarse un celular no es como robar un supermercado. Cuando usted le roban el celular, lo primero es una acción violenta contra la persona, por hablar de uno de los delitos que consideramos que son delitos menores. Cuando usted le dicen, te voy a robar, o sea, te apuntan con una pistola para quitarte el celular, viene la angustia, la sensación de muerte inminente que vive la víctima, que experimenta la víctima. Eso es lo que se castiga, no el precio del celular. El que yo piense que en manos de este delincuente que tengo al frente voy a morir, eso es lo que se castiga. Que él me arrebate un celular que cuesta $500 o $1,000, eso no tiene ningún precio. Eso no tiene ningún valor. Por eso es que cuando la gente le dice, señor, no me haga nada, por favor, llévese mi celular. Y cuando la gente se lleva el celular, tú llegas a la casa satisfecho y dices, por lo menos no me pasó nada. El delito es la sensación de angustia que experimenta la víctima, no el celular perdido. Entonces la restauración del delito no está en la devolución del teléfono y el pago de 6 meses de renta. Entonces a mí cuando tocan esas materias de derecho penal me parece que son estos delincuentes que ahora están en el gobierno que se aventuran a meterse en un terreno en el que ellos no tienen ni la más mínima idea, pero sin embargo tienen la satisfactoria experiencia de que cometieron los delitos más atroces y fue el gobierno, la plataforma, el status quo fue con ellos, fue completamente débil o generoso para permitirles que salieran impunes de todos esos delitos que cometieron y además de eso los premiaron y ahora están en la presidencia de la República. Insisto, no tengo ninguna esperanza, esa gente está por el canal libre y son capaces de hacer cualquier cosa de ahora en adelante. Así que ese catálogo de asuntos que han sufrido en las últimas 24 horas no me sorprende y se verán cosas peores. Ay, Dios. Bueno, les cuento número uno que el doctor Ernesto entró y cayó de nuevo. Elena nos ha manifestado en el chat de la conversación del espacio que se pierde el audio de los hablantes. Debe ser que Twitter Space tiene problemas. De hecho, yo, Ervin, abrí un espacio porque hay problemas con Twitter. Yo le había manifestado que entonces le quitaba el VPN a ver si mejoraba, me dice que no mejoró, que le pasa lo mismo, que cada 10 segundos escucha algo, pero que nos pierde por completo. Entonces le dije, bueno,
lastimosamente es muy probable que sí lo estén atacando, como dice ella, pero nosotros seguiremos aquí. Seremos pocos, pero esto que se sube después a Repúblicos TV en YouTube es algo importante que las personas que lo vayan a escuchar y a compartir les va a servir. Quiero reforzar lo que ustedes están diciendo, poniéndolo en contexto con varias cosas, mis doctores. Y es que observo, porque por ello fue el título del programa, se cree necesario estrategias conjuntas patrióticas, porque uno va a un space de Perú y la concentración es en la tragedia y todo lo que están haciendo para luchar en contra de sombrero loco, como le dice el doctor Franceschi. Vamos a space de Colombia y se refleja igual. La concentración obviamente es dirigida y entera justamente a esta crisis que se está planteando muy preocupante en Colombia. Vamos a ir de Venezuela y observamos que el enfoque es muy variado, por múltiples razones. Les comento que en Argentina, ayer y antier, que la señora Kirchner está vuelta loquita, a fin de este año 2020, los fiscales que la están acusando y los jueces que están dentro de su proceso, ahorita ya tienen, el día de ayer ya manifestaba la parte jurídica de Argentina, que les redoblaron justamente su seguridad, porque sabemos cómo pueden terminar, como el caso Nixman, ya que es casi un hecho, no lo digamos por completo, pero es casi un hecho que esa señora termine presa aproximadamente con 12 años de prisión. En Venezuela la comunidad internacional sigue fortaleciendo a la tiranía, por un lado y por otro, por los que rechazamos y también condenamos, como por aquellos que uno dice son los que deberían tender la mano. Y en Colombia, entre la esperanza de una gran marcha nacional para este 26 de septiembre, que estamos ayudando y haciéndole la promoción, y también lidiando con todas estas políticas que ya hemos mencionado desde el inicio, les comento, porque ustedes dijeron dos cosas muy importantes. La dijo el doctor Miguel, pero la reforzó más el doctor Álvaro. Y justamente les compartí esos dos tweets del expresidente Andrés Pastrana, donde él mencionaba, y abro comillas, en ninguna legislación del mundo el crimen organizado sujeto de acuerdos políticos con el Estado al pactar políticamente con las bandas criminales del narcotráfico, Petro está actuando por fuera de la ley. ¿A qué se refiere con esto? Porque hace un día publicaba justamente que el gobierno de Petro le pidió al Clan del Golfo iniciar los acercamientos para unirse a la paz total. Y por otro lado, que les quería compartir, reforzando lo que decían ustedes dos como abogados, como profesionales del derecho, muy respetados. El doctor Pastrana manifiesta lo siguiente, abro comillas, Petro no erradicará coca, legalizará la cocaína y administrará a los narcotraficantes. Que el Partido Conservador sea socio de la delincuencia en este propósito es traición a la patria. Yo quisiera saber sus comentarios, no solamente con respecto a lo que manifestaba el doctor Pastrana, sino también lo que es el título de este space. Porque yo creo que para hacer las cosas también un poco más, o sea, que tengan además de sentido, pero que se vea también en hechos concretos, no es solamente que nosotros abramos, por ejemplo, nuestras plataformas, nuestros espacios y que los mensajes lleguen aún más, porque ayer justamente en un space de Colombia me pareció genial cuando decían vamos a poner justamente y hacer publicidad en radio para que campesinos y personas que en áreas rurales escuchen lo de la gran marcha del 26. Y bueno, en fin, nosotros le hemos puesto siempre a la disposición nuestros canales y nuestras redes sociales para que también esos mensajes lleguen a más y a más ciudadanos. Pero yo sí quisiera saber de parte de ustedes dos, ¿sí les parece importante esto, de que ustedes crean necesario de que nos enfoquemos y nos fortalezcamos en esta unión de ayudarnos mutuamente? Porque veo que también es muy complejo el hecho de que, como les mencionaba antes,
como que cada quien está súper concentrado en el tema que le corresponde en cada una de las naciones. Entonces, corríjanme y los escuchamos. Bueno, mira, que tengamos, es que uno no entiende, Johanna, yo siempre que he participado y generalmente cuando lo hago, hago referencia a la historia. Y la historia, yo no sé por qué nosotros en este continente y en particular en Colombia no hacemos eco de ella. ¿A qué te quiero llevar? Si los demás países de este entorno de América Latina tienen el mismo problema, lo ideal es que hablamos, tenemos las mismas raíces. Hemos sido colonizados, o lo que ustedes quieran llamarlo, por un imperio europeo que nos trajo acá, que vino acá. Fuimos, después llegaron otras personas acá. Total, tenemos las mismas características, hablamos un mismo idioma y tenemos el mismo problema. ¿Por qué no unirnos? ¿Por qué no buscar la solución entre todos del problema que nosotros tenemos? Es apenas lógico y es de simple naturaleza. Yo no sé si es que dentro del el egoísmo que nos caracteriza a nosotros, queremos que los otros pasen los mismos charcos que está pasando aquel que ya los ha, en el cual ha caído, porque casi que digamos que superarlo, los ecuatorianos, superarlo, los argentinos, entre comillas, pero de resto pues han caído y han quedado prácticamente ahí. Ustedes, los venezolanos, los hermanos venezolanos, no han podido superar esa trinca que se les armaron ahí entre los diferentes representantes, porque yo creo que la base de todo el problema de ustedes está en el engaño que le montaron todos aquellos que decían defenderles. Es lógico y es de simple naturaleza que nos unamos. Ahí es que buscar la manera cómo tender esos puentes y cómo hacer un frente común. Y les aseguro que si nosotros llegamos a tener un frente común, sería lo ideal. Y seguramente salimos adelante mucho más fácil que cada quien por su lado. Yo opino exactamente igual. Doctor Álvaro, ¿lo escuchamos? Bueno, a mí la idea de una estrategia conjunta realmente capta mi atención. Yo diría que un proceso de unificación entre todos nosotros tiene, por lo menos desde el punto de vista estratégico, de intercambio informativo, y todo eso me parece que es perfectamente incluso aplicable y se puede lograr con un tanto de esfuerzo y tratando de comunicarse con la gente correcta, pudiéramos llegar a hacer algo. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, la aplicación práctica de un plan como ese me parece que es inviable por los mismos obstáculos que presenta la diversidad, el obstáculo que presenta la multiplicación de frentes. El socialismo nos está atacando en casi todo el continente americano. Nosotros, focalizadamente, cada uno en sus países, no ha podido lograr su implementación, o después que se hayan implementado, han podido desterrarlos, no han podido sacarlos de allí. Entonces, si los venezolanos, que es el caso que en primer lugar me concierne, porque es mi patria,
si los venezolanos no hemos podido en 20 años con Venezuela tratar de hacer un frente para decir, ok, ¿cuál es la estrategia para entonces que simultáneamente o al cabo de un periodo determinado podamos también sacar a Perú y Argentina, y saquemos a Noriega, y saquemos a Díaz-Canel, y saquemos a Petro, o sea, vamos a sacar a todos? Eso me suena un poco retórico, o sea, me suena a que si no podemos, si los colombianos no pueden, en este momento, tratar de salir de Petro, ¿cómo pueden ayudarnos los colombianos a salir de Maduro? ¿O cómo puede un peruano ayudar a los cubanos a salir de Díaz-Canel, que ya tienen el poder él, su partido, y los fideles, y Fidel y el otro, tienen más de 50, más de 60 años? ¿Cómo puede un peruano que puso a Pedro Castillo en el poder, a Pedro Castillo, no estoy hablando de un presidente corrupto, no estoy hablando de un sindicalista con aires de Brunete, que ya en los primeros 30, 60 días, ya hasta los testaferros están hablando de que se han puesto en comunicación con la primera dama, y que después, bueno, imagínese usted, un peruano que puso a Pedro Castillo en el gobierno, ¿cómo puede ayudar a Cuba a salir de los comunistas que tienen más de 60? O ayudarnos a nosotros, los venezolanos, que tenemos más de 20 con Chávez. Entonces, no me suena aplicable, no me suena realista la aspiración. Ahora que podamos conversar, que hagamos lo que estamos haciendo ahora, un intercambio de ideas positivo, un intercambio de ideas para ver, porque yo digo muchas cosas, a mucha gente no le gusta, por la crueldad, por la crudeza o por aquello, pero alguna idea despierta en otras personas y dicen, de todo lo que dijo Álvaro Guerrero, solamente cuando dijo tal cosa, me parece bien, pero yo lo haría de otra manera. Perfecto. Entonces, estamos cumpliendo el objetivo. Si 99% de las cosas que yo digo no les gusta, pero hay una que una vez modificada y tropicalizada a su propia circunstancia, le parece que es positiva, entonces, bienvenidas a estas reuniones. Porque entonces aquí tenemos, en este foro, tenemos colombianos, pueden ser eventualmente ecuatorianos, pueden ser peruanos, pero tenemos gente que cada quien puede, captando ideas, arrimar la brasa para su sardina y decir, ajá, esto es aplicable en mi país. Pero insisto, fijarnos un plan político a mediano, a largo plazo, no me parece aplicable. No me parece realista, menos aún una acción militar o algo como eso, algo que ya escape de los hechos no violentos, sería mucho más difícil aún. Entonces, esa es mi posición con respecto a todo esto. Me parece encomiable la idea, pero en la práctica es poco aplicable. Gracias, doctor. Antes de darle la palabra por fin a Ana María, que ha entrado y salido muchas veces y por fin puede acceder a ser hablante, quisiera comentarles un comentario, valga la redundancia, que nos deja Elena. Y nos dice, no se escucha, pero les dejo por aquí mi opinión. Es necesario que estemos unidos en Latinoamérica. Es el mismo enemigo. Los globalistas sí están actuando en conjunto a nivel global. Eso es lo que nos falta. Dejar de ser espectadores y comenzar las acciones. Yo estoy de acuerdo con Elena y saben por qué. Porque entiendo muy bien lo que nos manifiesta y comparte el doctor Álvaro, también el doctor Miguel, pero las estrategias obviamente se van a especificar de acuerdo a las necesidades de cada uno de los países. Cuando se coloca ese título es por el hecho de que precisamente ese intercambio, como dice el doctor Álvaro, en estos foros, de no solamente las experiencias, las ideas, los fundamentos, la historia, como bien lo manifestaba el doctor Miguel, pues es fundamental justamente para que la gente entienda
que algo que han hecho bien los globalistas, socialistas, igual comunismo, es lo que nos ha traído hasta aquí, porque ellos, aun y cuando algunos se quieran matar unos con otros, sí están unidos. Entonces, yo sí quiero reforzar ese hecho y escuchemos a Ana María. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto y claro. Ok. Yo tengo un grupo por WhatsApp. Yo soy la administradora del grupo aquí en Medellín. Yo estoy desde Medellín. Y estamos, el objetivo del grupo es estar a la expectativa de las políticas desastrosas de este nuevo gobierno para que sea pues obviamente un centro de pensamiento. Todo mundo, solamente hablamos de política en el grupo. Estamos estudiando cada una de las barrabasadas que van diciendo los ministros y los personajes que Gustavo Petro ha tenido a mal en nombrar. Pero realmente nuestro grupo tiene como el objetivo es de adherirse a un movimiento nacional, pues en el momento que resulta o surja un líder para adherirnos, para apoyar la oposición que se necesita. Esto lo empato con la idea de generar estrategias para conjuntamente en los países latinoamericanos que hemos tenido la desgracia de caer en la izquierda. Y se me han ocurrido cosas, porque como decía ahora el doctor, que habló de manera, entre otras, muy agradable, que no lo ve viable, no es posible, pero hay cosas que podemos ir haciendo. Por ejemplo, los que están en Venezuela, muy bueno que nos mandaran, que nos enviaran, nos recomendaran usuarios de Twitter que sean francamente opositores al régimen venezolano, porque con todo lo que pasó en Venezuela, ya los que estamos por fuera, ya estamos completamente desconcertados y no sabemos quién es verdaderamente de derecha y quién es verdaderamente opositor al régimen venezolano. Yo estoy a puertas de mi jubilación, yo soy una señora ya grande, y les cuento que cuando empezó Chávez a mortificar específicamente a Colombia, claro está, a echar a los colombianos de la manera ignominiosa, yo fui de las personas que hice plantones ante el consulado que había en el barrio Rosales en Medellín, y fui varias veces en compañía de amigos y en compañía, no logramos nada. Finalmente el consulado lo han cerrado hace ya varios años, pero lo traigo a colaciones para decir que siempre he sido proselitista, siempre he sido activa, y desde hace muchos años yo ya veía venir esta tragedia. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora pronto? Es que ustedes, los que están en Venezuela, nos recomienden cuentas en Twitter que sean de derecha y que sean confiables, y nosotros empezar a seguirlos para escuchar lo que ellos tienen que proponer, para escuchar lo que tienen que decir y para estar observando para el momento dado, no sé, generar acciones, generar ideas y posteriormente acciones. Eso es lo primero. Lo segundo, rezar, cada quien en su credo. Porque si bien es cierto que se debilita a Boris en Chile, si se debilita a la señora Cristina, que perdónenme que le diga que es una bruja, en Argentina, también se va a debilitar el movimiento globalista latinoamericano del Foro de Sao Paulo. Por ahora no veo más. No sé quiénes son los organizadores de la marcha, pero la he estado promoviendo duramente. Yo trabajo, yo presenté, para jubilarme prontamente, pero aún no me ha llegado la solución. Yo trabajo y en estos espacios de mediodía o en la noche escucho los space. Hay varios space en Colombia queriendo hacer algo. Solamente en uno he escuchado, por ejemplo, la altura del de ustedes es importante. Ustedes han tenido argumentos y han expuesto sus ideas de manera cultísima. Hay otros space que son un desastre. ¿Yo por qué los escucho? ¿Por qué me tomo el tiempo? Porque aunque ellos sean un desastre, hay que atraerlos. Habrá que atraerlos de alguna manera. Es gente pues, más sencilla, tal vez en su preparación académica, o tal vez un poquito más, responden más a esa... a estímulos más de ustedes que el miedo se vuelve un arma poderosa o peligrosa.
Pero me preocupa una cosa, es que los space de Twitter solamente escuché una vez al doctor Rafael Nieto en un conversatorio muy, muy alto, muy interesante, con el que fue el candidato Arley Urbey, no recuerdo, un candidato para la presidencia de la República que representa a los partidos cristianos, y creo que también Miguel Turbay, pero no los he vuelto a ver. He estado buscando a ver si aparecen en el grupo en Space para ver si de alguna manera se puede adherir a ellos, pero no. La posición de Rafael Nieto me parece la más inteligente, la más sensata. Yo soy uribista de convicción porque seguí mucho al doctor Uribe. No sé por qué me gustaba ver las rendiciones de cuenta que hacía en cada ciudad, en cada pueblo. En mis 57 años de vida jamás vi un presidente que se desplazara a las poblaciones y que actuara codo a codo con el pueblo. Nunca lo vi. Y es por eso que soy uribista, no por nada más, porque no pertenezco a ningún partido político. Sí, me gustó del doctor Rafael Nieto que, siendo uribista, dice la oposición no puede caer en manos del doctor Uribe porque la izquierda ha hecho muy buena campaña en desprestigiarlo. Tienen que resultar líderes que sean simples ciudadanos, pueden ser líderes que fueron candidatos, ojalá que no representen un partido político, aunque abiertamente van a ser derechistas, pero no veo hasta ahora, veo mucha gente con grupos de Twitter, con grupos en WhatsApp, con grupos en Telegram, pero no veo que haya resultado todavía un líder. A la doctora María Fernanda Cabalán, debilitado con las amenazas de muerte para sus hijos. Este país aún es muy machista. Yo fui cabalista porque siento que necesitamos una mano dura, una persona que sea capaz de decir las cosas. Hoy en día los ciudadanos somos ciudadanos de cristal. Todo, si la derecha dice algo, está mal dicho, así no era, es que son intolerantes, es que... Y los progres pueden decir no importa qué, y eso sí hay que escucharlos y hay que aceptarlos como verdades absolutas. Para terminar mi breve exposición, quiero decirles que es importante que gente como ustedes se siga reuniendo y siga intercambiando ideas. Hay que aterrizar un poquito las ideas. Y hay que mirar a ver a quién nos adherimos, porque vamos a necesitar un líder o varios líderes en las regiones, y que luego esos líderes se pongan de acuerdo. Muchas gracias, y eso era todo lo que quería aportar. Ana María, muchísimas gracias para ti. De hecho, también les informo, me dice en privado Loalpe, que ha intentado ingresar 3 veces y le ha sido completamente imposible. Bueno, ya vemos que ha sido bastante cercado este space. Entonces, yo sí quiero decirle a la señora Ana María recomendaciones. Ya tanto el doctor Álvaro como yo tenemos acceso a la cuenta de Repúblicos aquí en Twitter. Ya te agregué como seguidora. Mi cuenta es Joana Montenegro. Me consigues como PSIC Joana, Joanna, porque ahí te pasar mejor los enlaces de esas personas que tú me mencionas en las recomendaciones. Pero si tengo chance, cuando terminemos el space, te los puedo pasar al cerrar el espacio. ¿Cuáles te puedo nombrar? Porque lastimosamente recomendar, yo creo que eso es como aquí en Colombia cuando uno busca un fiador. Pero recomendaciones que te puedo dar a ojo cerrado, se llama Joel Vinicial, venezolano. Noel Leal, venezolano. El equipo de Rumbo Libertad, en que puedes conseguir no solamente a Jocelyn, a David Molina, a Eduardo Vitar, pero ahí puedes conseguir cuando entres en Twitter, Rumbo Libertad, al doctor Franceschi, líder y cabeza de los Repúblicos, al doctor Humberto González, segunda cabeza de los Repúblicos, a quien has escuchado, al Repúblico, el doctor Álvaro Guerrero, que está aquí como uno de los invitados. Y obviamente, como te mencioné, a Joana Montenegro, que soy yo, que el día de hoy veo que hay más problemas todavía aún si abrimos los espacios desde Colombia. Entonces, porque siempre abrimos los espacios desde los Estados Unidos, que es donde se encuentra el doctor Álvaro.
y seguir obviamente a los repúblicos. Esas son las personas que te puedo recomendar que son realmente oposición, que no le decimos justamente a las personas lo que quieren escuchar, porque lastimosamente hablamos con la realidad. A quien sigas, por favor, en Colombia, no solamente al doctor Miguel, al UALPE, que fue el que intentó ingresar muchísimas veces, al UALPE, a Nadia, a Fuerza Guerrera, bueno, en fin, tenemos varios hermanos y compatriotas colombianos que justamente están dentro de esa organización de la marcha del 26 de septiembre. Eso era para responderte y quisiera preguntarles, como para ir finalizando, al doctor Álvaro y al doctor Miguel, empezando por el doctor Álvaro, porque quisiéramos explicarle a las personas que nos pueden medio escuchar ahorita, pero a las que más nos van a escuchar cuando este espacio suba a YouTube, que siempre lo subo los días domingos a Repúblicos TV, yo quisiera que le explicara, doctor Álvaro, ¿por qué es tan diferente esa lucha, por ejemplo, en Venezuela, cuando nosotros estamos aupando, apoyando y dándole toda la fuerza y todo lo que sea necesario en nuestro granito de arena para nuestros hermanos colombianos, a los peruanos, en fin, que salgan a protestar, que salgan a marchar? Pero esa gran diferencia, ¿por qué nosotros los repúblicos, doctor Álvaro, justamente no estimulamos, no motivamos convocatorias, marchas y manifestaciones en Venezuela? Me gustaría que usted se lo comentara a las personas que nos escuchen. Bueno, muchas gracias a Colombia, que me que escuché decir que se llama Ana María. Gracias, señora Ana María, por sus palabras, por su intervención, y estaremos aquí siempre a la orden para cualquier información que quiera, para intercambio de opiniones y para implementación de ideas y estrategias. Cuando usted quiera, siempre vamos a estar aquí, a su orden siempre. Bueno, con respecto a la pregunta que me hace Joana, debo decir que sí, cada uno de nosotros en nuestros países, los que hemos sido afectados por el socialismo y por estos sistemas de gobierno que han ido socavando las bases y las instituciones, incluso la moral de nuestra población, cosa que es para ellos prioritaria. Ellos tienen que acabar con la moral del pueblo, de la gente, de los ciudadanos, para poder continuar y extender sus periodos de gobierno a través del tiempo. Entonces, nosotros, yo personalmente siento que cada uno de nuestros países vive sus propias circunstancias. Cada uno encuentra una excusa propia para haber decidido quiénes son sus gobernantes. Argentina alegó haber tenido los de ellos, la de ellos, Chile, que votó por Gabriel Boric en contra de José Antonio Kast. Yo lo encontré inaudito, pero así sucedió. El caso de Pedro Castillo, pues, es simplemente... es una monstruosidad. El caso de, bueno, afortunadamente existe Guillermo Lasso, que acabó con 14 años de correísmo en Ecuador. El caso de Gustavo Petro es también realmente inaceptable. Y así sucesivamente. En Venezuela votamos por Hugo Chávez. Votamos por Hugo Chávez en el 98, y mire hasta dónde nos ha traído la historia. Como cada país vive sus propias circunstancias, en muchas ocasiones el ser humano no aprende
de experiencias ajenas y tiene que vivir las propias. Nosotros en Venezuela ya atravesamos por todo ese proceso de manifestación de hechos de oposición no violentos. Nosotros ya pasamos por todo lo que tenía que ver con huelgas, protestas, movilizaciones, asambleas de ciudadanos, todas esas cosas por las que está comenzando a atravesar Perú, Colombia y otros. Entonces, nosotros no podemos hacerlo porque ya en Venezuela es más que probado que los derechos humanos no son un punto de preocupación para ellos. En Venezuela nos han matado, muchachos, hasta llegar a un número incontable. Ha desaparecido gente, han acabado con familias. Hay 7 millones de venezolanos que han huido de Venezuela para que no los maten, para que no los persigan. De manera que ya las manifestaciones pacíficas han dejado de ser una opción para nosotros. Si los venezolanos quieren salir a protestar, y bueno, van a contar con nuestro apoyo, pero que nosotros las incentivemos, cuando digo nosotros, hablo como repúblico, que las incentivemos, no creo que vaya a suceder, porque es simplemente enviar a la gente al cadalso, es enviar a la gente a un hecho que al final el resultado va a ser ninguno, y para ellos, y muy probablemente para el gobierno, sea la forma de poder apresar los cabecillas, identificar a los más revoltosos y con ello aumentar el número de presos políticos, que también les importa muy poco, porque los organismos internacionales, está probado que la comunidad internacional es lenta y en muchos casos inoperante. Entonces nosotros no convocamos marchas, nosotros no incentivamos, no las motivamos, no las promovemos. El que quiera salir a manifestar, muy bien. Y en mi caso personal, si yo estuviera hablando de uno a uno con alguien, le diría, no salgas. ¿Qué vamos a hacer allá exponiéndote de manera innecesaria cuando ya sabemos que el resultado va a ser ninguno? Cada vez en Venezuela quedan menos opositores radicales. Los opositores que quedan en Venezuela están apaciguados, están menguados en su espíritu, han aprendido a sobrevivir en un ambiente hostil y han perdido mucha fuerza espiritual, mucha emoción se ha perdido en las protestas no violentas en Venezuela. De manera que, como repúblico, les digo, nosotros no motivamos a las marchas en Venezuela porque simplemente no se respetan los derechos humanos y es innecesario aumentar el número de víctimas de un sistema como este. Gracias, doctor. Pues les comento a los dos y a quien ha podido ingresar de nuevo y a poder estar un poco aquí y poco ha podido escuchar. Me tocó cambiarle justamente el nombre al espacio porque me siguen insistiendo de cómo ha sido atacado el Space y entonces por eso le puse el Space atacado como nunca. Voy a leerles rápidamente un mensaje de la señora Rocío que nos escribe y nos comenta lo siguiente. Los felicito por el tema, pero desafortunadamente no se escucha. La intervención había sido a favor de la Unión de América, en razón a la amenaza. Es latente para todos. Unidos bajo el mando divino, lograremos derrotar al enemigo. Es lo que no está oculto, los globalistas. Efectivamente es así. Y quiero compartir con el doctor Miguel, para escuchar al doctor Miguel, en vista de lo que nos manifestó el doctor Álvaro, de ese por qué nosotros no aupamos justamente marchas
manifestaciones en Venezuela. Para nosotros ha sido suficiente las vidas que hemos perdido, aunque la recuperación de Venezuela signifique todavía aún más muertes, porque cuando si eso ocurre de verdad, lastimosamente hay algo que no podemos negar, que puede caer muchísimas más personas. Pero como mencionaba en un tuit Joelvin, cuando hubo las protestas hace semana y media de los educadores, Joelvin escribía lo siguiente: nuestros educadores inadvertidamente han construido y siguen empeñados en construir un camino de servidumbre. Si mañana la ONAPRE les da la miseria que piden, todo sigue igual. Además, habrán legitimado a Maduro por enésima vez. Y esa es la gran, el gran problema, doctor Miguel, ese es el gran problema que tenemos justamente los venezolanos. Porque mientras se pueda protestar por unas limosnas, realmente la lucha verdadera no, es muy complicada que se libre con la gente que está en Venezuela. Porque el problema real es el sistema. Es el sistema. Es las cabezas que están en ese sistema. Y como falsa oposición, son las que se prestan a que se mantenga el sistema. Usted quisiera escucharlo, doctor Miguel, ¿qué opina lo que nos compartió el doctor Álvaro, lo que le acabo de mencionar con respecto a lo que comparte Joelvin? Y por eso es que es tan diametralmente opuesto una lucha venezolana con la lucha colombiana, con la peruana, con la de Argentina, en vista de estas situaciones. Bueno, mire, yo les voy a hacer un comentario y espero que mis hermanos colombianos que están acá abajo no me vayan a arrear a mi mamá porque ya está muerta. Ni mucho menos a mi papá porque tiene otro poco de años de estar enterrado. Yo no soy partidario de la protesta en el paro. No soy partidario de eso. Si nosotros quisiéramos hacer una protesta, tiene que ser una protesta seria, con unos fines serios y con un puerto de llegada. No podemos hacer una protesta porque yo tengo que acudir y me da pena con ustedes, mis queridos hermanos venezolanos, que siempre los tome como ejemplo. No tengo a otros, qué pena con ustedes. No tengo más ejemplo. Los otros son los nicaragüenses que pues los jodieron completamente y los hundieron en el fango y no han dado para pararse. Totalmente sometidos. Y los cubanos, pues ni siquiera. Ustedes por lo menos han hecho el ejercicio, así el ejercicio haya sido inconducente hasta ahora. Parar en Colombia con unas personas, no estoy hablando de protestar, porque protestar es una cosa diferente, pero parar en Colombia con un gobierno que está preparado para enfrentar ese paro, es un riesgo muy grande que nos puede conducir a nosotros a la pérdida de lo poco o muchas de las pocas o muchas libertades las cuales hoy gozamos. Yo creo que si nosotros no tenemos una estrategia seria, una convocatoria seria, suficiente, para poder hacer un eco en toda América Latina y en el mundo, como aquella vez, señora Rocío, que el señor Álvaro Uribe, con la ayuda de los dos señores estos, y con la ayuda de todo el pueblo colombiano, se llenaron las plazas públicas y las calles en las cuales todos salimos a protestar en contra de la FARC. Si nosotros no tenemos esa capacidad de convocatoria, no vale la pena. Lástima que Lualpe no esté por acá, porque me hubiera gustado conocerlo, porque yo sé que de a poco y de a poco y de a poco se va llegando, pero en cualquier momento una protesta de esta puede degenerar en unos actos violentos en la medida en que vaya creciendo y que puede generar también, vuelvo y les digo, la pérdida de los derechos que nosotros tenemos. Y les voy a poner, y vuelvo a mi sector agropecuario, Álvaro, si nosotros tenemos un tema. Nosotros llegamos a parar en el sector agropecuario, parar, no protestar,
parar el sector agropecuario. Es muy probable que eso pretexto de la seguridad alimentaria, las propiedades rurales que se dedican al desarrollo agropecuario y que ofrecen a la nación la seguridad alimentaria, sean ocupadas a sus usadas desde el mismo Estado y se pierdan los derechos de propiedad sobre estos bienes, sobre pretexto de la seguridad alimentaria que se pone en riesgo. Es un tema bastante delicado, y si uno lo trae al tema de empresarial urbano, también puede llegarse a presentar. Ojo, que lo que pasa, yo lo veo, es de lo tanto que ellos están preparados para poder enfrentar una situación de esta que viene y poder menguar y acabar con los derechos individuales de las personas. Ese es el miedo que yo siempre he tenido. Y porque la protesta y el paro tiene que ser un paro generalizado en el cual se tenga clarísimo para dónde vamos y que tengamos clarísimo qué vamos a hacer si logramos el propósito. Vuelvo y les digo, nosotros no podemos ser una oposición risible. Tenemos que tener una real fuerza de convocatoria. Me dirán algunos, hay que arrancar. Sí, señor, hay que arrancar. Y sí, los arranques ya se están haciendo y han sido buenos. Lo que yo les quiero hacer caer en la cuenta todo es que tenemos que tener esa suficiente fortaleza para evitar y vencer, para evitar que nos ataquen y vencer. Ojalá pudiera ser en las primeras intentonas. Quitarles el argumento que nos vayan a nosotros a estropear los pocos derechos que nos pueden estar quedando. Efectivamente. Antes de escuchar al doctor Álvaro, les digo algo. El doctor Ernesto, yo creo que lo ha intentado más que lo Alpe, y me dice que se le está bloqueando. De entrada, no se bloquea aquí a nadie, salvo que vayan a insultar, y el doctor Ernesto es parte de esta casa. Lastimosamente, como ya lo dije, el Space está siendo sumamente, pero sumamente atacado desde el inicio. Entonces, ha sido muy complejo, muy complicado. Y bueno, lastimosamente nos pasó el día de hoy, doctor Álvaro. Esto no pasa tanto como cuando tú abres la sala desde Estados Unidos. Así que bueno, ya sabemos que no se debe abrir desde Colombia. Así de sencillo. Doctor Álvaro, te escuchamos para ir cerrando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, hoy hemos tenido un montón de novedades, ¿no? Tanto como que hasta hubo que ir, que el resultado se va a dividir en dos videos en YouTube, supongo. Bueno, para mí ha sido un placer estar aquí conversando sobre todo esto. Insisto que sí, estos foros tienen que seguir sucediéndose. Nosotros tenemos que seguir intercambiando ideas con gente interesante como el doctor Miguel, como lo Alpe, que no lo vi por allí, como la señora Ana María, como la señora Rocío, que dejó un mensaje bien interesante. Pues, hagámoslo sistemático. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir intercambiando ideas y seguir aquí en pie de lucha. Es mucho lo que tenemos por hacer. Mucho. Realmente creo que no hemos ni siquiera comenzado. Así es, doctor, pero ¿sabes qué? Me gustaría que te regresaras, porque la preocupación del doctor Miguel es muy válida y quiero que quede registrada cuando esto suba a YouTube. Porque con respecto a lo de las marchas, espero especialmente esa del 26 de septiembre aquí en Colombia, esa gran marcha, esa convocatoria de gran marcha nacional, se tomen todas las medidas pertinentes, porque yo, si no quiero ser de mal agüero y ver la reedición de un 11 de abril del 2002 de Venezuela. Yo creo que Gustavo Petro no va a hacer nada. Yo creo que esa marcha va a llegar a su final de manera pacífica y sin daño. Es lo que políticamente
debería hacer Gustavo Petro, permitir que esa primera gran marcha en contra pase sin traspiés, sin contratiempos, porque sería mucho, mucho para la paciencia del colombiano, que además de que les están cambiando las leyes, cambiando los sistemas, también además se atente contra los derechos humanos de quienes pretendan manifestar. Así que yo creo y tengo todas mis esperanzas cifradas en que haya un poco de tacto político por parte de Gustavo Petro y esta primera gran marcha sirva para él, le va a servir como bandera para mostrar ante la comunidad internacional de que él está abierto a las protestas y a las manifestaciones. No creo que, claro, a menos que la manifestación sea infiltrada y hayan hechos violentos, no creo que haya represión. Pero espero que no sea así. Sinceramente, deseo que todo salga bien, que todo salga como es, que la marcha llegue a su final. Es lo mejor, es lo más sano para él. Mire, que salgan 500.000, 1.000.000, 3 millones de personas a manifestar. No lo van a tumbar, no lo van a sacar del gobierno. Pero también es bastante difícil lograr que no se infiltren. Pero que hayan candelitas, hechos violentos focalizados y que sean moderadamente reprimidos, para él sería una gran victoria. Una gran victoria para su propia imagen. Una gran victoria para poder internacionalizar aquella idea de que el comunismo no es tan malo, ni somos tan represores ni tan dictadores. Yo creo que él no va a hacer nada. Ojalá tenga razón esta vez. Yo también espero lo mismo. Doctor Miguel, por favor, para que se despida. Y yo sí le voy a dejar, como siempre, el cierre del espacio al doctor Álvaro, porque eso sí. No lo voy a cambiar. Así que, doctor Miguel. No, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad, quizás lo has notado, he mantenido en los últimos días bastante distancia del Twitter. Por razones muy personales. Pero siempre es un gusto que lo inviten a uno a participar. El miércoles pasado me invitaron, pero por situaciones ajenas no pude estar. Y con mucho gusto para las oportunidades que ustedes a bien tengan tenerme en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide, por favor. Doctor Álvaro, cierre el espacio, por favor. Bueno, gracias a todos. Gracias, don Miguel. Estaremos, parece que todavía, incluso a esta hora, el doctor Miguel tiene problemas de conexión. Gracias a la señora Rocío, que vi que estuvo por ahí, ya se desapareció y pues aquí la tenemos de nuevo. Gracias a todos los que participaron, gracias a los que estuvieron hasta el final con nosotros a pesar de los inconvenientes de comunicación. Los que pudieron. Los que pudieron sobrevivir hasta este punto. Y pues bueno, nos veremos nuevamente el próximo miércoles a la 1:00 p.m, si Dios quiere. A todos, gracias a Joana por haber estado el día de hoy con nosotros, por haber hecho una impecable administración del espacio y gracias por haberme tenido a mí del otro lado del logo. Nos vemos el próximo miércoles a la 1:00 p.m. Para los que no han almorzado, que tengan muy buen apetito. Para los que almorzaron, pues muy buen provecho. Buenas tardes a todos. Y gracias nuevamente. Nos vemos la semana que viene.
Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Políticamente Incorrectos fue presentado por... Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83. Hasta el próximo programa. En este su espacio, Políticamente Incorrectos, con Álvaro Guerrero y Joana Montenegro. Gracias por su apoyo. Hasta el próximo miércoles.